de Jesús al alma niña. Algo hermoso, saludo con mucho afecto del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús, a nuestro hermano y amigo Jesús Ausocúa. Gracias, Jesús, por estar con nosotros en esta tarde noche para usted. Cuénteme un poquito qué vamos a ver este día 29. Pues en realidad, le tengo que ser franco, y ni me lo he leído. No se preocupe, lo vamos a hacer juntos, ¿qué le parece? Pero uh-huh. Estamos seguros que vamos a rociar la sangre preciosa de Jesús. Eso sí. Que es tan importante, si me pones el texto, por favor. Ponme el texto y vamos cada vez es como más claro lo que Jesús nos quiere decir a través de estos textos, que yo creo que nos espejean y nos desnudan nuestro pecado, y eso es muy interesante. Entonces, ¿qué le parece si empezamos con la pequeña oración de cada día? Claro. Ave María Purísima, sin pecado original, concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gota de preciosa sangre, confórtame, purifícame, libérame. Gota de preciosa sangre, lávame, sáname, mójame. Gota de preciosa sangre, bésame, acaríciame y bendíceme con tu tierno amor. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 29º día. Es bello estar contigo, pequeña alma mía. Ven, acércate, quédate aquí hasta la noche. El rico Epulón, de mi parábola, se hizo esclavo de sus propios graneros, almacenes llenos de sus cosechas. Y los pobres se quedaban mirando, desnudos, sin hogar, enfermos, solos y rechazados. No quiero que tú mueras y mueras para siempre. Quiero que te conviertas y vivas. Recuerda que yo soy vida y la tuya está en mis manos. Pues bien, quiero hablarte de eso. Escúchame bien. El pobre Lázaro de mi parábola estaba a la puerta de la casa del rico, que todos los días festejaba y no le importaba nada. El que estaba herido y hambriento y siempre estaba ahí, en el suelo, solo, en compañía de los perros. Cuando Lázaro murió, se fue al seno de Abraham, al cielo, y el rico, en cambio, fue a la morada de los muertos, a un lugar triste y oscuro, y se quejaba y sufría pidiendo ayuda. Abraham le dijo que no podía recibir ayuda y que Lázaro había tenido sus penas y sufrimientos en vida y ahora gozaba de su eternidad feliz, mientras que el rico, que había ignorado la misericordia, ahora sufría sus penas. Cuando le pidió que enviara algún ángel o al mismo Lázaro a avisar a sus hermanos, aún vivos, para que cambiara la vida o de vida y fueran caritativos para no acabar como él en aquel horrible lugar, Abraham le dijo que tenían la ley de Moisés y todas las palabras sabias de los profetas, que si no los escuchaban y obedecían, no habrían creído tampoco a un espíritu o a un muerto resucitado. Ahora, pequeña alma mía, ven, acércate a mí y escúchame bien. Aquel rico no había sido condenado porque banqueteaba todos los días o porque fuera rico, sino porque ignoró por completo el hambre del pobre Lázaro y sus heridas. No lo socorrió ni... Un momentito. Deja ver. Ni lo cuidó. Y sin embargo, lo tenía ahí a la puerta de su casa, obviamente. A la puerta de su casa. La dureza de corazón y la falta de caridad son dos terribles realidades del alma. ¿Cuántas veces tienes ante tus ojos a hermanos necesitados de tantas cosas, de amor, amistad, dulzura, de una palabra, de un consejo o de un poco de calor humano? Muchos pueden tener necesidad de comida, ropa, de ser acogidos en la casa y demás, y simplemente los ignoras, no los ves, no los oyes, no escuchas el llanto de sus almas, porque estás distraído contigo mismo. No tienes o has perdido esa chispa de vida que te hace ser misericordioso y te hace oír esa llamada débil, apagada, esa voz cansada o a veces ronca, que es la del dolor en el corazón de un hermano. Y vives, vas, caminas, haces tantas cosas, te cansas, corres. Luego un día vas al médico con tantas otras veces, como otras tantas veces, te has hecho la última ecografía de las vías urinarias y hay una mancha, un bulto, tal vez un error de rayos X, tal vez un nódulo de grasa o tal vez haces un examen y descubres que tienes un tumor. En pocos días tu vida está totalmente
patas arriba. De repente tienes miedo. Todo parece en peligro. Te aterroriza tener que afrontar el dolor, el cambio, la transformación, la hospitalización, tal vez la muerte. Y tu vida, tu familia, tu trabajo, tu carrera y todas las cosas y tus hijos todavía son pequeños, te necesitan. No puedes morir ahora, es demasiado pronto. Tienes que superarlo, tienes que sobrevivir. Así que luchas, te enfrentas a curas terribles, sufres, pero me tienes lejos porque tienes que lograrlo tú solo. Si yo existiera de verdad y te amara, ¿por qué te habría mandado un cáncer ahora? A ti, que eres una buena persona y que nunca le has hecho mal a nadie. Si tienes algún pecadillo, pero para nada, para castigar así. Y cuando estás ya cansado y tu lucha ya no es suficiente, te acuerdas de mí y tal vez tratas de rezar. Mal no hace, no te fías de mí, me sientes como un enemigo, tienes miedo de morir, sientes que todo se está acabando y cuando rezas te parece que le estás hablando al viento. Entonces yo te hablo y te digo que soy yo Jesús y que tu vida está en mis manos, pero no soy un tirano. Yo también he muerto, que estás recorriendo tu camino, camino de conversión, que yo deseo que vivas y te conviertas al amor verdadero. Te doy una gota de mi sangre sobre ti, sobre tu enfermedad y sobre el miedo que tienes de ella, para bendecirte con todo mi amor, con ternura. Pero recuerda que nada puede matarte realmente si no quieres. ¿Me quitas a Jesús porque no puedo ver? ¿O lo subes? ¿Me lo puedes mover, por favor, Horacio? Perdón. La muerte del cuerpo no es muerte. La del alma, sí. Naciste de mí para no morir nunca más. Pero serías dichoso solo si aceptas el amor verdadero. Te doy la vida, esa por la que ahora estás desesperado ante la idea de perderla, para que seas testigo de mi amor por ti. Te bendigo desde mi cruz como médico. Celestial de las almas, sé misericordioso y ama siempre. Una gota de mi sangre sobre el primer día del resto de tu vida. Ama, ama, ama siempre. Y siempre me tendrás cerca de ti. Amén. ¡Qué fuerte! Pero parece que somos efímeros y vivimos esta situación que da mucho distinto porque tiene tú que se va bien, que eso es algo que sin diría. A ver, ¿puede salir y regresar? Voy a volver a salir. A ver si podemos. Aquí Alma Niña nos habla de cosas interesantísimas, ¿verdad? Que creemos que somos inmortales, sin Dios, que nunca moriremos, y no es así. Cuando menos nos lo esperamos, el Señor toca nuestra puerta. Ojalá toque nuestra puerta cuando tengamos obras buenas y no tengamos esta vida en donde no sabemos apreciar la grandeza de la vida. Yo quisiera, como que siempre les digo, cuando reflexionamos sobre la vida, la necesidad de vivir en estado de gracia. Porque qué diferente hubiera sido en esta lectura si el rico pulón se hubiera preocupado por los demás, hubiera sido misericordioso, hubiera dado a los demás algo, hubiera curado las llagas de Lázaro, hubiera cogido y dado dinero para su familia, se hubiera preocupado de su salud, hubiera hecho algo con su fortuna para ayudar a los más necesitados. La muerte no lo hubiera sorprendido, punto número uno.
Punto número dos, hubiera tenido repletas las manos de obras buenas. Y punto número tres, si hubiera ido al seno de Abraham, hubiera ganado la eternidad, porque las obras de misericordia son las que ganan la eternidad, hermanos. El dinero no gana la eternidad, las obras de misericordia son las que la ganan. Y el Señor a veces las pone a nuestra mano, pone pobres, enfermos, olvidados, gente sin nada que recurre a nosotros, temblorosa y débil para hacernos la petición o mendigar un poco de pan o un poco de dinero, o un poco de dinero. Pero, ¿qué sucedería si hubiera hecho lo contrario, verdad? Este Lázaro, ¿y qué sucedería si nosotros hacemos lo contrario? Ahora sí, Jesús. Siga usted si quiere, Cecilia. No, yo lo que le estaba diciendo, que hubiera sido muy diferente para el rico Pulón si él hubiera usado su fortuna para aliviar a Lázaro y para aliviar a los pobres, que podía haberlo hecho y seguir siendo rico. Y eso hubiera hecho que la muerte, uno, no lo hubiera sorprendido. Segundo, hubiera tenido llenas las manos con obras buenas. Y tercero, hubiera podido ir directo al seno de Abraham. En el caso de la lectura de ahora, la persona está sin Dios, no tiene nada y por lo tanto le sorprende la enfermedad terminal, como es el tumor, con un cáncer, ¿verdad? Realmente lo toma de improviso porque ha tenido en su vida llamadas de atención del Señor, pero no lo ha reconocido. Y como no lo ha reconocido, lo que ha pasado es que se ha olvidado de tomar en cuenta que no es inmortal. Lo que usted dice, vivimos como si fuéramos inmortales sin Dios y no lo somos. Y entonces nosotros tenemos que esforzarnos para siempre vivir como si fuese el último día, en gracia de Dios, con los sacramentos, listos como las vírgenes prudentes. Y eso es lo que yo les quería decir. Si la persona a la que le está hablando Jesús, a las que le está dando una gota de sangre preciosa, hubiera desde antes ya vivido la gracia de Dios, ya la enfermedad no le causa ni el temor ni el horror y lo encuentra como la voluntad de Dios en su vida para sufrirlo y unirse a su pasión. Algo muy distinto y redimirse, purificarse y redimir a otros. Sin embargo, lo toma por sorpresa y ya no tiene otra alternativa más que sufrirlo. Ya no puede escoger nada. Ya no puede hacer más que eso, sufrirlo, y lo puede sufrir de dos maneras, con Dios o sin Dios. Con Dios o sin Dios. Y entonces es la opción que Dios le está dando. Escógeme a mí para que yo te dé la vida, refiriéndose a la vida eterna, porque de otra manera se perderá irremediablemente. ¿Verdad? Sí, Jesús, ahora sí. Ya, con esto. Bueno, es una llamada de atención más, porque creo que el Señor a lo largo de todos estos días nos viene hablando de la caridad todos los días. ¿Todos los días? Todos los días nos habla de la caridad, pero la caridad la entendemos a veces como un concepto, ¿verdad? Y es que la caridad es la forma de vida que el Señor nos pide. Es la forma de vida, es decir, no es una virtud. Es la forma de vivir, porque Dios es caridad, Dios es amor. Nos cuesta mucho discernir, Cecilia, a todos y digerir que el paso del concepto, la experiencia, que yo entiendo que ahí es donde tenemos, donde más nos cuesta, ¿verdad?, a todos, porque todos conocemos los mandamientos, todos conocemos parte del catecismo, todos, bueno, sabemos rezar y estas cosas, pero la esencia que nos la explica pues bellísimamente San Juan de la Cruz en aquella obra tan maravillosa de la noche, nos explica que al final de la tarde, de lo único que nos van a examinar es del amor, es decir, de la caridad. O sea, nos van a preguntar ¿qué hemos hecho con los talentos que se nos ha dado? ¿Qué traemos en las manos? Si el mundo lo hemos dejado mejor de lo que estaba cuando nosotros lo cogimos. Es que no van a preguntarnos otra cosa. Es que el Señor va a decir, no, pues mira, fuiste muy buen estudiante, brillante los másters, obtuviste pues una calificación extraordinaria, pues qué bien que pudiste crear esta empresa, en fin,
o qué guapa eres, o qué alta, o qué... Es decir, todo lo que el mundo nos condiciona no vale para nada. Quizás sea brusco y radical decir esto, pero es una realidad. Lo del mundo no nos sirve para nada más que para poder destruirnos. Esta es la realidad, más que nos duela. Todo lo que el mundo nos ofrece, lo único que sirve es para destruirnos si nosotros no aprovechamos lo que Dios ha puesto en el mundo. Entonces, si no empezamos a cambiar de la forma de vivir, podemos estar hablando aquí horas y horas del libro del cielo, de la pasión del Señor, hacer ejaculatorias. No. Si se trata de un cambio de actitud. Nos decía siempre el doctor Tomasini, cuando nos explicaba muy simplemente qué es vivir en la divina voluntad, nos decía el doctor, vivir en la divina voluntad no es un cambio en la forma de actuar, no es un cambio, no es cambiar de acción. No dejo dejar de hacer lo que hago, y decía el doctor Tomasini, es un cambio en la intención, ahí está la madre del cordero, ahí está la clave. ¿Qué intención estoy poniendo en lo que hago? Esta es la esencia de la caridad. El Señor define la caridad en que hemos de hacerlo todo por Él, con Él y en Él. Nos lo define en el libro de cielo, en varios pasajes. Pero detrás de esto, ¿qué es lo que motiva la caridad? La intención que pongo al hacer las cosas. Ve a una persona que está en la puerta de un supermercado y siento pena. Voy a comprarle comida. Muy bien, el gesto es extraordinario. Pero ¿por qué le voy a comprar comida? ¿Porque siento pena y así yo me sentiré bien? ¿O por amor? Porque si lo hago por sentirme bien, ya estoy pagado. Ya estoy pagado, ya cobré, ya se satisfizo mi conciencia de que he hecho algo bien. El Señor nos dice que es la intención lo que tenemos que empezar a trabajar, es decir, un autoexamen, un análisis de cuál es mi conducta y qué hay en el fondo de mi corazón cuando hago las cosas. Y esto da para hacer cátedras. Porque en todo lo que hacemos, y fíjense, si hacemos cosas el resto del día, ¿verdad? Menos en la noche, cuando nos acostamos y nos dormimos, el resto del día, en todo lo que hacemos hay una intención. A mí me gustaría muchísimo que trabajásemos este concepto en esencia. ¿Qué es la intención? Pues la intención es el origen de la acción. Si no hay una intención previa, no se produce la acción. Fíjense, fijémonos, es importante. Por tanto, si empezásemos a escudriñar qué intención ponemos en todos los actos que llevamos a cabo, estaríamos haciendo una observación, es decir, estaríamos poniendo en práctica esto que nos dice nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, este velad, es decir, estad atentos a lo que ocurre en el entorno, estad atentos a vuestras intenciones, estad atentos a lo que os llega a la mente y condiciona vuestra vida, estad atentos al entorno porque el entorno condiciona la existencia y nos dejamos llevar por el entorno. Y entonces, cuando me dejo llevar por el entorno, por el qué dirán, ya nos habló el Señor en uno de los pasajes anteriores, lo grave que es dejarnos llevar por el qué dirán. Porque nos anulan como seres amados por Dios. Por tanto, en el momento en que nosotros empecemos a modificar esa creencia de lo que somos, a mi modo de entender, este es el punto clave para empezar a cambiar la persona.
Porque si a un niño desde que es pequeño le damos a conocer cuando está impoluto, cuando no ha pecado, cuando no está condicionado por lo que le han metido en la cabeza los papás, los amiguitos, el entorno. Si a un niño desde que es pequeñito le decimos que es el Hijo de Dios, que tiene unos dotes que Dios le ha dado para vivir en unidad con él, que tiene que contar con él para todo, para hacer las cosas, porque Dios quiere, lo ha creado, el fin para el que lo creó es para Dios poderse manifestar a través de la criatura. Hoy veíamos con cierta profundidad en esta hora de la pasión que hemos hecho, la primera hora de Getsemaní, la segunda hora, perdón. Hoy veíamos... La segunda. Hoy veíamos con bastante profundidad, en el tiempo que hemos tenido, lógicamente, que la realidad es que no sabemos que la pasión de Jesús, la más dura, fue la pasión del amor, la que más diera a Dios. Es esa separación de la criatura con el Creador. Es ese olvidarnos del fin para el que fuimos creados. Hay que tener en cuenta que ya solamente el texto de la portada del libro de Cielo, que el Señor le cita a la sierva de Dios Luisa Picarreta, voy a leerlo textualmente, si me permite un instante. Es categórico. Dice, la llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Hay que analizarlo bien, al orden. O sea, estamos viviendo en el desorden. ¿Por qué? Porque estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, cuando nos preguntamos, ¿y qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es lo que quiere de nosotros. ¿Y qué quiere de nosotros? La esencia de lo que quiere de nosotros lo tenemos en ejemplo en Adán. Ya en el libro de Génesis. Adán le concede todos los dones preternaturales, sobrenaturales, lo hemos dicho cientos de veces y lo seguiremos diciendo miles de veces si Dios nos da vida para ello. ¿Por qué? Porque es fundamental tener esto en la raíz de la mente y empezar a reprogramar la memoria de la vida errónea que me han infundido, porque cuando nos han educado en la materialidad a todos, salvo raras excepciones. Afortunados ellos. Entonces, si me están educando en la materialidad, me están haciendo reo de la materialidad. Y cuando me quiera desapegar de la no realidad, porque eso no es la realidad, cuando quiera volver al origen, me va a costar muchísimo. Y cuanto más mayor me haga, más me va a costar. ¿Por qué? Porque ya tendré dependencia de la ropa, del dinero, de la casa, de la belleza, de las vacaciones, de la comida, de las relaciones sociales, es decir, de todo lo que me ha estado rodeando la vida porque le he dado la prioridad al qué dirán, al qué quiero ser yo, al yo, pero al yo del ego. Entonces, nos dice el Señor que tenemos que volver al orden, tenemos que dejar el desorden, y el desorden es recuperar lo que somos. Somos un alma eterna, infinita, que alberga y se encuentra en un cuerpo que es finito y no al contrario. Y que el alma es lo que une a la criatura al creador y que en el alma están las tres potencias: la voluntad, la inteligencia y la memoria. Y que el alma no es cognoscible por la vista, que no se puede tocar. Y por esto, una gran parte de personas ignoran la existencia del alma. Es decir, ignoran la esencia que son, porque tampoco ha habido nadie que se lo haya dicho. ¿Cuántos padres le están explicando esto a los hijos? Qué lástima, que son pocos. Entonces, cuando empezamos ya a descubrir qué somos,
empieza a cambiar nuestra manera de vivir. Y es curioso que esto le ocurre de forma radical a las personas que han tenido, pues, algo serio en su vida, algún problema de salud, algún problema muy serio económico, la pérdida de un ser querido, una persecución, una desgracia, algo que hace mucho daño, o la pérdida de un ser querido que me ha dado a conocer que nada soy, que estaba ayer con él, era muy joven y ya no está, y lo veo encerrado en un cajón de madera y ya no habla, ni se mueve, ni él, es que nada. Pues esto es lo que somos, nada. Entonces vivimos en la confusión en el que nos han dicho siempre que la vida es larga. Dicen, compre usted esto, es para toda la vida, como si toda la vida fuera infinita. Pues nos han diseñado un modo de pensar, esto es eterno. Cómprese usted este vestido que es para siempre, que es para siempre, que es para siempre. Entonces, estamos viviendo en la confusión. Porque ese para siempre puede ser un instante. En este momento uno se va. El Señor lo llama y uno se va. Tengas un año, tengas 70, tengas 96, no importa. Tú te vas y te has ido. Y no importa que seas lo que seas. Presidente de gobierno, astronauta, rico, pobre, no importa. Tú te vas y te entierran y se acabó. Bien. Cuando empecemos a ser conscientes de esta realidad, que es la única realidad, es que el cuerpo va a morir, va a fenecer, y que tras ese cuerpo hay algo que no vemos, pero que es la vida inmortal en el alma, la unidad con Dios. Cuando yo empiezo realmente a ser consciente de lo que soy y para qué fui creado, empieza a cambiar mi manera de ser. ¿Para qué fui creado? Fui creado para vivir unido a Dios. Y es lo que no estoy haciendo. Estoy haciendo todo lo contrario. He permitido a mi voluntad humana, o al ego, como lo quieran ustedes llamar, esto lo hago porque yo lo valgo, porque yo lo quiero, porque tengo derecho, porque me da la gana y porque... Y entonces no me estoy dando cuenta que estoy siendo manipulado por el mundo. Y ahí es cuando dice San Pablo, hago aquello que no quiero y lo que quiero no lo hago. ¿Por qué? Porque tenemos al mismo diablo trabajando el culto al cuerpo, el culto al ego, el culto al mundo. Mundo, demonio y carne. Entonces, como ahora está de moda no creer en el demonio, porque ya cada vez más son las voces que dicen que eso es retrógrado, que eso es pensar, bueno, pues el que cree así, pues un día podemos invitarle a un exorcismo para que vea la realidad de que sí existe. Entonces, en el momento en que seamos conscientes de esta realidad, nos está manipulando el mismo enemigo, conociendo cuáles son las debilidades. ¿Y cuáles son las debilidades? Por las que ha originado la dependencia del mundo. Aquí le dice al rico pulón que no lo condena o no se condena por tener dinero. Que no se condena por las grandes comilonas, ¿no? Se condena porque no ayudó al prójimo. Luego el Señor no está condenando que ustedes hayan comprado un buen coche, una buena casa, porque hacen su trabajo, pues perfecto, bien. El problema es poner el corazón ahí. O sea, ¿quién manda en mi vida? ¿Lo que tengo? O sea, ¿me condiciona realmente que para mí lo más importante es lo que tengo? ¿Esto es lo que me condiciona? Entonces ahí tengo el corazón. Entonces ya estoy fuera de la voluntad de Dios. No. El Señor le dice a Luisa Picarreta en varias ocasiones que Él es el primero que quiere ver feliz a la criatura y que le encanta que disfrutemos de lo que nos da, pero que no nos apeguemos a ello. Que no dependamos de ello, porque si mi vida al final depende de un carro, de una casa, de una ropa, de un dinero, de un título, de una crema
para las cejas porque son más bonitas y me importan mucho las cejas que brillen. Si mi vida depende de esto, entonces yo no soy libre. Estoy apegado al mundo. Y es lo que pasa con el diputado que tiene. A ver, espérese un momentito porque no se le entiende nada. A ver, ahora sí. Disfrutaba, el rico pulón, disfrutaba lo que tenía y se olvidaba de lo que era. Y de todos los demás, se olvidaba de los demás, ni le importaban. Se olvidaba de lo que es y qué es. Es hijo de Dios. Y este es el problema, en que mientras me va bien, o creo que me va bien, porque eso de me va bien es una teoría. Me va bien, lo decimos, cuando tengo trabajo, cuando tengo dinero, cuando tengo mi casa, mi carro, y mi esposa y mis hijos también. Y ya me va bien. Pues no. ¿Cómo está el alma? Vamos a preguntarnos qué ocurre dentro. Ayer no, porque no hicimos el programa, pero anteayer quiero recordar así, y me corrija por favor Cecilia si me equivoco, el Señor nos decía que interiormente, cuando preguntaba la tibieza, ¿qué hay dentro de ti? Sí, no sufres, pero ¿estás contento? No. Nos hablaba el Señor de la tibieza y decía el Señor, tienes muerta el alma, ni sientes ni padeces, no tienes nada vivo en el alma, cuando el alma es el motor del cuerpo, donde están las potencias. Por tanto, el aviso del Señor hoy con el ejemplo del rico pulón no es otro que ese. ¿Dónde tengo yo la mente? Mi atención. ¿Dónde tengo mi atención? ¿En lo que voy a ganar? ¿En lo que puedo conseguir? ¿En que no me quiten esto? ¿No me quiten lo otro? ¿En ser mejor que tú? ¿En ser el más alto, el más guapo, el más elegante? ¿En ser el más reconocido, el más reputado, el más preparado? En esto tengo mi atención, estoy muerto. Porque estoy dando vida a la parte mortal, que es el cuerpo y la mente. Es decir, lo que se va a pudrir, lo que se va a convertir en polvo. ¿Qué error cometemos no reconociendo que estamos dejando sin dar alimento a lo que es inmortal, a lo que nos une a la Sacrosanta Trinidad, al alma? Empecemos, pues, como dice San Pablo, a renovar la mente. Renovar la mente siendo conscientes de qué somos, para qué hemos sido creados. Y a partir de que empecemos a tener esto en cuenta, empezaremos a ser conscientes de qué intención pongo las cosas, con qué fin hago esto. ¿De enriquecerme? Estoy fuera. ¿De ser el más listo? Estoy fuera. ¿De ser el más alto, el más guapo? Estoy fuera. ¿De ser el protagonista social muy reconocido? Estoy fuera. No podemos seguir viviendo esclavos del mundo. Porque el enemigo, además de utilizarlo, nos va a arrastrar a la ceguera y a la dureza de cerviz. Y como nos decía el Señor hace un par de días, creo, que el Señor, o hace 3 días, el Señor nos decía, de las heridas que quedan en el alma y no nos damos cuenta. Que llevamos a cabo cosas imperfectas, o llevamos a cabo pecados y luego nos arrepentimos, bendito sea Dios, y nos confesamos, bendito sea nuevamente, pero el que el Señor nos perdone no significa que el alma esté liberada de la suciedad, del rastro, de la herida que ha quedado ahí. Un día, creo que lo hemos dicho otras veces, estábamos en una charla y había una de las personas que llevan la vida sacramental diaria
Tenía un problema serio, pues porque dice que cada que iba a la Eucaristía le venían pensamientos obscenos. Y claro, decía, ¿cómo es posible que yo lleve una vida sacramental, que soy una persona honesta, una persona de mi familia? ¿Cómo es posible? Y entonces le dijo el doctor Tomasini, es que hay determinadas conductas, generalmente las de la pasión, que crean una herida en el alma. Y eso hay que sanarlo. Y una cosa es el perdón. Cuando me confieso, que es automático, el Señor, cuando hay arrepentimiento, contrición, y cuando hay propósito de enmienda, no la intención de no volver a pecar, el Señor nos absuelve, ¿verdad? Pero las consecuencias del pecado, esa herida, hay que irla curando poco a poco. ¿Y cómo se cura la herida? Con la caridad. No hay otro modo. Nos lo dice el Señor. Es la caridad, el amor, lo único que cura. Esta caridad que hoy el Señor nos vuelve a insistir y que habla cada día. ¿Qué intención pongo en lo que hago? No se trata de dar de comer a aquel que está ahí esperando. Se trata con la intención con la que yo lo hago. No se trata de si me encuentro con un vecino o una vecina en la escalera que viene muy cargada con la compra, ¿verdad? Y que quiero ser muy galán y la voy a ayudar pues para que vea. No, vamos a ver. Quiero ayudarla, ¿por qué? Por caridad. Por ayudarla, por afecto, porque va muy cargada, porque se puede caer. Es decir, la generosidad en lo que hago, en la bondad. Por tanto, empecemos a darle protagonismo en nuestra vida. No importancia, no, protagonismo, prioridad en nuestra vida. A la generosidad, a la bondad, a la intención de amor, de hacer algo por el prójimo, dar mi tiempo, escuchar a la persona, una persona que está ahí, que me quiere hablar de sí, porque no está bien, y yo huyo y salgo corriendo porque tengo mucho que hacer. Es decir, no hay mayor amor, dice el Señor, que el que da la vida por sus hermanos. Entonces, es de eso, de lo único que nos van a examinar cuando llegue la tarde, como dice San Juan de la Cruz. De modo que empecemos a cambiar la forma de vivir. Podemos escuchar muchos programas que vienen muy bien, que son muy bonitos, que me ayudan mucho, pero si yo no tengo una actitud deliberada de cambio, con la autodisciplina que se requiere, es decir, yo tengo que empezar, tengo que pensar a poner en una hojita de papel cuáles son los mayores pecados que yo cometo diariamente. ¿Qué intenciones pongo en las cosas? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es el móvil de lo que yo hago? ¿El dinero? ¿El poder? ¿La belleza? ¿Son esas mis prioridades? Tengo que cambiarlo. ¿Tengo que renunciar a mi casa? No. ¿Tengo que renunciar a mi carro? No. ¿Tengo que renunciar al pelo muy bonito, que Dios me dio un pelo muy bonito? No. No se trata de renunciar a eso. Se trata de empezar a disfrutarlo como un regalo que es del Señor y sabiendo que en cualquier momento puedo dejar de tenerlo. Acuérdense, a poner algo más de generosidad, de afecto con el prójimo. Todo el tiempo que le dedico al prójimo es caridad. Cuando pongo la intención de bondad, de generosidad, de atención, porque quiero atender a esa persona. No porque voy a quedar bien, o porque me vean allá, o porque es hija de, y entonces su padre se va a enterar que ha hablado con ella o con él, y le va a decir, papá, mamá, mira, esta persona me ha dicho, me ha dejado de decir, estoy pensando las segundas intenciones de qué voy a obtener a cambio. No. No tiene que haber ningún móvil de lo que voy a obtener. Ninguno.
porque eso no es caridad. Así que empecemos a trabajar las intenciones, a examinar qué hay detrás de esto que voy a hacer. ¿Cuál es la intención final? Pues vi una persona por allí, y es conocida de un conocido mío y tiene hijos. Tengo ropa de mis hijos, oye, ropa sin usar. Oye, mira, se lo puedo dar a estos amigos tuyos. Pero no para que me digas qué bueno soy, ni digas por ahí, por donde yo vivo, que qué bueno es este señor o esta señora. No, porque quiero hacerlo, porque esos niños no lo tienen y yo lo tengo y no lo uso. Para favorecer al prójimo, para beneficiarlo. No buscando que voy a saber de esto la contraprestación. No. Eso son los negocios. Y en el trabajo. Trabajo y me pagan, porque tengo que comer. En el resto de los aspectos del mundo deberíamos de interrumpir, de coartar ese que me llevo yo a cambio de. Qué difícil es esto. Pues ese es el amor. Esa es la caridad. Eso es lo que el Señor nos viene a recordar una vez más en esta lectura de hoy. Si no hay espíritu de caridad en lo que hacemos, son obras muertas. Y cuando lleguemos el día del juicio final y nos pregunten en la tarde qué has hecho con lo que te di, no solo con lo material, con los talentos, con las virtudes, con las cualidades, ¿para qué te he dado la inteligencia? ¿Para enriquecerte? ¿O para favorecer a la comunidad? ¿Para ayudar en esta enfermedad? ¿O para ayudar en esta problemática social? Es decir, servir para servir. Hagamos las cosas con la intención de favorecer, por favorecer, es favorecer por favorecer, ayudar porque quiero ayudar, porque esa persona puede contar conmigo, porque Dios me creó para eso, para favorecer al prójimo, no porque el prójimo me va a poder dar esto a cambio. Si empezamos a cambiar este aspecto que es crucial, de que tengo que empezar a ser más generoso con el prójimo en todos los sentidos, no ya solo el material, con el tiempo que le dedico, sin sacar nada a cambio material, como hablamos siempre, empezaremos a ver cambios muy importantes. Cuanto más tiempo le da una persona a otra y se la da de corazón para favorecerla, el Señor se ocupa de ensanchar los tiempos. Créanme que es verdad, eso puedo decir. El Señor, tú dices hoy, tengo tal cantidad de cosas y de repente ha surgido que hay que hacer cosas pues, que Él te pide. Tú ves que Él te lo pide. Y dejas todo al lado y dices, madre de Dios, ¿cuándo voy a hacer yo todo esto? Bueno, cuando tú das prioridad a Dios, y dar prioridad a Dios es ocuparte del otro. De un modo u otro, pero preocuparte del otro o de los otros. Cuando uno prioriza lo que Dios quiere, ya se ocupa él de que si no había tiempo para acabar esto o aquello, no sé cómo lo hace, pero el tiempo se saca. Y tantas cosas que había que hacer se minimizan hasta el punto de que trabajos que pueden llevar horas, el Señor da la luz necesaria para hacerla en instantes. Y créanme que esto ocurre. Y se lo digo porque alguna experiencia hemos tenido todos. Entonces, empecemos a invertir en amor. Invertir en amor. De manera que cuando Dios nos llame, porque no sabemos cuándo, porque hay gente que dice, bueno, pues la longevidad, la esperanza de vida está en los 85 años, 86, tengo todavía 50, 45, 60,
No, 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 no. O 16 años. No, 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 no. No, 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 no. Nos puede quedar un instante de vida. Y en cualquier momento, un episodio mental, cardíaco, e irnos al momento, ahora, en este momento aquí. Entonces, urge que empecemos a cambiar el patrón de conducta. Empecemos a prestarle atención al alma. Empecemos a dar alimento al alma, que es lo único, que es lo único que se va a quedar. Y se va a quedar por y para siempre. Empecemos a dedicarle tiempo al alma. Dedicando tiempo al alma, estaremos dando a Dios lo que quiere de mí, que es mi atención. ¿Qué es lo que los santos han codiciado toda la vida? Vivir en presencia de Dios. Es decir, tenerle siempre presente en todo. Este es el don de la divina voluntad. Que el hombre vuelva a recuperar lo que perdió Adán. Y esto nos lo dice el Señor a lo largo de los 36 escritos del Libro de Cielo dictados a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. En el Libro de las 24 de la Pasión, también dictado por el Señor a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Y también en el Libro de la Reina de Cielo, dictado por la Madre Santísima, de cómo vivió ella la unidad con Dios, a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Pues empecemos a leer, porque cada conocimiento, como dice el Señor, de cada uno de esos libros, es alimento del alma. Cada concepto, cada conocimiento, dice el Señor, trae una experiencia y es vida. No se queda en un concepto intelectual. Trae luz. Trae el alimento de luz necesario para que ese conocimiento forme parte ya del engrandecimiento de la vida, de nuestra vida. Pasamos ya a experimentar un cambio de conducta cuando verdaderamente pongo lo que Dios me pide. El deseo de hacer lo que Él me pide, de hacer aquello para lo que fui creado. Y volvemos a repetir una vez más. Hay personas que hago un comentario que han hecho un momento. Repito, sí, y seguiré diciendo. No se le entiende, Jesús, no se le entiende. Vuelve a empezar ese pedacito, el final. ¿Ahora? Sí. ¿Escucha? Sí, sí. Bien, estaba diciendo Cecilia que hay algunas ocasiones en que algunas personas han dicho, este señor se repite mucho. Y yo les digo, sí, y lo seguiré haciendo. Porque saben ustedes que la reiteración es la clave de la aprensión en la mente y en el alma. Los hábitos son los que condicionan nuestra vida. Si yo me habitúo a ir a un lugar cada día con mi carro a trabajar, hay un momento en el que el propio subconsciente, la memoria, el día que no voy a trabajar y voy a otro sitio, de repente me encuentro en la puerta del trabajo. Me he ido en piloto automático. Mi cabeza ya ha somatizado un trayecto todos los días. ¿Por qué? Porque me he habituado y ya ni pienso. Arranco el carro, me pongo a caminar y aparezco en la puerta del trabajo cuando ese día no iba a trabajar. Bueno, pues esa reiteración de actos que también nos enseñan cuando estudiamos, ¿verdad? En las técnicas de estudio nos dicen que hay una primera lectura de corrido para saber el contexto general. Hay una segunda lectura más detenida para ir captando y estructurando la información. Y ya hay una tercera de repaso una y otra vez de los conceptos más importantes para que la memoria lo grabe. Bueno, pues esa reiteración que aquí hacemos con frecuencia, al menos un servidor, es para que nos vaya calando en la memoria y vayamos modificando y restituyendo conceptos o preconceptos que nos hacen daño. Lo que el Señor llama la espiritualización del pecado, o la espiritualidad del pecado.
Si tengo una conducta ofensiva a Dios y está arraigada en mí porque la he repetido en mi vida muchas veces, ¿cómo he de hacer para poderla ir eliminando? Pues reiterando lo contrario, poniendo a Dios en esa conducta que iba a ser pecaminosa. Por eso repetimos algunas cosas tantas veces, de propósito. Nos repetimos de propósito, para que a ver si a medida de ir escuchando otra y otra vez y diga alguien, ese señor es muy pesado. Sí, pero fíjense, pensando que ese señor es muy pesado, yo ya tengo en la mente que ese señor es pesado y me va a recordar una conducta que yo tengo que cambiar. Por tanto, empecemos a cambiar de conducta cambiando los hábitos. No podemos cambiar de conducta si no cambiamos los hábitos. ¿Y qué hábitos son los más importantes? Los del pensamiento. ¿Y cómo podemos cambiar los hábitos del pensamiento? Como dice el Señor, cuando tengas una imagen que no es mía, destrúyela y sustitúyela por algo que es mío. Este es el cambio de conducta. Y a medida que vaya llevando a cabo esto, iremos viendo cómo va sanando el alma de esas heridas que han quedado en el momento en que yo he pecado, aunque haya sido perdonado, veremos cómo va a ir sanando. Y el medio más eficaz, lo dice el Señor, para sanar con más rapidez, se llama caridad. Ahí quería llegar, para finalizar por mi parte. La caridad, el amor, tiene tal potencia. Cuando hago algo por amor, tiene tal potencia que infunde tal irradia, dice el Señor, tal potencia de creatividad y tal potencia de luz al alma que fulmina cualquier sombra de pecado y libera al alma de cualquier herida que esté impregnada. Los actos de amor. Los actos de amor, los actos con desinterés, esos actos de amor, de caridad, son los principales elementos que tenemos para poder cambiar nuestra actitud y empezar a vivir una vida como Dios me pide, en unidad con Él. Bien, Jesús, la caridad es lo más grande que podemos tener con los demás. Y la verdad es que si tenemos caridad, lo tenemos todo. Y así el apóstol lo dice. Lo único que va a prevalecer será la caridad. Y nosotros lo leemos muchas veces porque vamos a muchos eventos religiosos, incluyendo bodas, en donde se lee la carta a los Corintios. Y la caridad es lo más importante. Porque de nada sirve que tengamos todo en la tierra, como el rico Epulón, si no tenemos caridad. A lo mejor el rico Epulón hasta era inteligentísimo y hasta tenía muchísimas capacidades y era guapo, además rico, pero le faltaba lo más importante, la caridad. Que no se nos olvide, eso es lo más importante y serán las obras de misericordia las que hagan la diferencia al final de nuestra vida para ir al cielo o ir al infierno. Y también serán las obras de misericordia las que ayuden a los hermanos y saquen a flote a todas las naciones. Que Dios los bendiga. Con esto terminamos nuestra reflexión de Alma Niña.